Corre, corre, corre y ven a Macaroni. Disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre. Carreras de caballo nacionales e internacionales, con la administración y trato cordial que usted merece. Un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica. Centro Hípico El Rincón de la Colina le abre las puertas a la suerte. Un sitio ameno, alegre y festivo. Gran variedad de apuestas deportivas, hipismo nacional e internacional, remates y vendepaga con la animación estelar del popular Carlos Larry. Atendido por nuestras simpáticas anfitrionas. Amplio restaurante con exquisitos menú e importante surtido de bebidas. El mejor ambiente para compartir entre amigos. El Rincón de la Colina, donde su suerte se divierte. Pleasure está dominando, la de Mercedes la busca por fuera, se le pone al medio cuerpo, entre esto viene avanzando por el centro de la cancha, la número 4 Violent Love hacia el cuarto lugar, ha quedado Catirota, quinta Mi Valentona, sexta Inigualable, séptima y última, está quedando entre los últimos lugares, la de Mercedes por fuera decide, saca medio cuerpo sobre My Pleasure que no se entrega, en el tercer lugar Violent Love busca líneas internas, vienen girando así la última curva y estamos en la recta definitiva del clásico Prensa Hípica Nacional 2015, la de Mercedes destaca en la punta en los 250 finales, para el segundo Violent Love, para el tercero My Pleasure, para el cuarto Inigualable, a 150 metros para la raya, a retratarse con la número 7, la de Mercedes galopando el Prensa Hípica Nacional. Buenas tardes, Venezuela y el mundo. Ahí, como decía el narrador, a retratarse. Parte del equipo de Arena de Campeones tuvo la oportunidad de retratarse con la de Mercedes. Ganadora del segundo peldaño de la triple corona para yeguas. En buena forma, ganó en gran forma, por 9 cuerpos. Vamos a dar la bienvenida a todo nuestro público, al mejor equipo y al mejor programa de hípica a nivel de la web por vertvnoticias.com, Arena de Campeones. Dando la bienvenida a nuestro staff, el Chino Elaine. Tu bienvenida para el público. Bien, sí, gracias, Chucky. Fanática de hípica, recibe un cordial saludo a todo el staff de Arena de Campeones, en especial a mi persona, el popular Chino Elaine. De verdad que agradeciéndole a toda esa fiel audiencia que semana tras semana nos visitan por esta prestigiosa página web como la de vertvnoticias.com. Y de verdad que agradecido por todas esas palabras, la crítica constructiva y también la destructiva, porque la destructiva también nosotros aprendemos, Paulini. Eso es correcto. Paulini, tu bienvenida para el programa, aprovechar. Muy buenas tardes, aficionados hípicos. Un inmenso placer estar nuevamente con todos ustedes, tratando de llevarles la mejor información para lo que será la programación del día sábado y día domingo en el Hipódromo La Rinconada. Esta semana, como ya todos pueden saber, el día domingo, con el segundo peldaño de la Triple Corona Nacional, tan solo 5 inscritos, esperábamos una carrera más repleta, con una nómina más llena, pero lamentablemente fueron
5 ejemplares únicamente los que salieron inscritos para la carrera. Predomina, pareciera un match entre el caballo de la cuadra del entrenador Juan Carlos Ávila, el caballo Quit Money, y el ejemplar supremo de la cuadra de Carlos Alberto Arteaga. Buenas tardes, Jesús. Gracias, Leo. Chino, Jesús, fanaticada épica, recibo un cordial saludo. Y vamos a disfrutar de un programa más que llevamos con tanto cariño. Buenas videotraqueos, buenas entrevistas. Y algo que, a mi punto de ver, creo que nunca se había visto en televisión o en página web, con el doctor Carlos Larrazábal, lo que es extraer un testículo mal formado, ¿no? O sea, ya eso podrías aclararlo tú en su momento. ¿Qué te parece si damos inicio a los videotraqueos? Cómo no, hermano. Vamos directo a ver los videotraqueos, pidiéndole el favor a nuestro director, el internacional Pinky, que por favor proceda con los videotraqueos de Arena de Campeones. Una mañana con una pista fangosa el día miércoles en La Rinconada. Cuestión del caso que influye para que no los entrenadores decidan no estirar sus caballos como muy tranquilos. Como de manera normal lo hacen, escasos trabajos. La pista se pone fangosa, se llena de huecos, al estar muy compacta, caer la lluvia, se pone irregular. Y por eso, bueno, uno siempre trataba de cuidar los ejemplares, al igual que los entrenadores ahorita que están activos. Jesús, tuvimos la oportunidad de ver caballos interesantes, Doctor Piña, Andy Star, McCutchen. Caballo Doctor Piña, Jesús, que en su última chocó con la baranda y venía a ganar la carrera. Y corre este sábado y pareciera ser un candidato al triunfo, ¿no? En la última. Entonces, tuvimos la oportunidad de sacarlo en el videotraqueo, de agarrarlo casi que llegando, porque Rubén Landa, la verdad, que abre la pista, el hombre tiene la llave. No, y de verdad es que está aclarando muy temprano. Y bueno. Y ustedes levantándose tarde. Siempre hay un culpable. El transporte, el blanco, siempre pasa un poquito tarde. Rubén Lange es uno de los entrenadores que abre cancha, pues. Eli Morri, creo. Morri, yo creo que es el que lleva la batuta. Sí, hablando de Fernando Chino, ya hablamos con él, ya se encuentra bastante bien de salud. Superado lo que es la neumonía que presentó y el problema en riñón. Y ya gracias a Dios, nuestro gran amigo Fernandito Parilli Jr. está bastante estable de salud, cosa que nos alegra, ¿no? Y lamentable la noticia que nos llegó, lo hicimos saber por las redes sociales, de que Contundente fue envenenado, ¿no? O sea, se había calmado un poco el tema del envenenamiento de caballos, cosa que nunca vamos a estar de acuerdo, porque es un ejemplar, es un animal que él simplemente está hecho para correr, no para que le hagan este tipo de cosas, este tipo de trato, ¿no? No es bien merecido para ellos. Jesús. Sí, bueno, vamos a continuar nuestro programa. Tenemos con el atractivo del biombo. Tenemos 9 carreras para el día sábado. Somos 4 en el estudio, ya que esta semana el invitado que teníamos falló. Pero bueno. No, en Maracaibo. Ah, ok. Fue a Maracaibo. Fue a Maracaibo que inauguró el jueves. Que era la reinauguración del hipódromo y bueno, ah, ok.
ya ha aclarado el asunto, son 9 carreras, voy a continuar explicando. Vamos a pronosticar 2 carreras cada uno, da un total de 8. Y va a quedar una carrera libre que va a ser para un sorteo que se va a hacer de la persona por Twitter, lo vamos a manejar, ¿eso? Sí, por redes sociales. La persona que acierte el ganador de esa carrera y el quinto lugar de esa carrera va a poder disfrutar de una exquisita y suculenta pizza en la pizzería Macaroni. Posiblemente para el día domingo, ¿no? Día posible del padre. Posiblemente para el día domingo, día del padre. Si quiere ir el sábado a ver la carrera y se da el premio de inmediato, no hay ningún problema. Ahora, no hay problema. No hay problema. Si la otra persona que acierta es del interior del país, bueno, se le manda pues MRW. Va a llegar un poquito fría. Va a llegar un poquito fría la pizza. Sí, no, en ese caso no. Le vamos a hacer una invitación al estudio y se la vamos a matar. Es correcto. El biombo lo vamos a presentar con uno de nuestros nuevos patrocinantes. Aras Los Amanes Polo and Racing. ¿Te parece si antes de una entrevista? ¿Cómo no? Nos preparamos. Eso estaba como anticipándole lo que va a ser el biombo. Es que el biombo es el atractivo de Arena de Campeones, lo cambiante, lo bonito, lo jocoso, lo dinámico. Primero vamos con las entrevistas, una entrevista para el día sábado. Adelante, Pinky, con la entrevista de Carlos Alberto Arteaga. Gracias, estudio. Ahora nos encontramos en la calleriza número 6 del trainer Carlos Alberto Arteaga. Un gran saludo, trainer, y gracias por abrirnos las puertas de su calleriza a su programa de Arena de Campeones. Bueno, no, gracias a ustedes por considerarme y vamos a tratar de ser lo más útiles posible para toda esa nueva afición de este novedoso programa Arena de Campeones. Gracias, trainer, verdad que sí. Antes de empezar con su compromiso para este ya sábado, debemos preguntarle pues por el campeón suyo, el Moro My Running Mate. Sabemos que se fue a probar suerte para los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Cómo llegó el caballo? Si se ha aclimatado bien, si le ha aceptado la comida, ¿cómo se ha sentido el caballo? Bueno, detalles sobre cómo le está yendo allá no tengo todavía. El entrenador Tesore no ha hecho contacto con nosotros al momento, pero sí sabemos que el viaje estuvo bastante bien, el caballo llegó a Miami sin ningún problema, hizo su cuarentena de rigor, salió muy bien de la cuarentena, y luego en el viaje hasta Ocala, donde iba a descansar unos 15 días, también todo estuvo, como quien dice, sin novedad ninguna, pues, ¿no? ¿Y se tiene previsto, trainer, para cuándo su debut allá en este pueblo allá de Luciana? Tengo entendido, según me comentó su propietario, que en un par de meses él podría estar corriendo en una carrera a su medida allí en Luisiana, Downs o en Fairgrounds, dependiendo de cuál es el meeting que esté funcionando para ese momento. Todo parte de un sueño del propietario del caballo, un sueño legítimo. Él, como propietario nuevo, su primer caballo fue un gran corredor y es lógico que sueñe pues, con esta aventura pues de correr en los Estados Unidos. Estoy seguro que le va a ir muy bien al caballo. Lo de correr en grama no sé de dónde pudo venir, porque si tú conversas con un experto en la materia, como por ejemplo el señor Jaime Casas, que maneja todo ese tema de pedigrí, él dice que el pedigrí de Mayronimé es mucho mejor para la arena que para la grama, pues por eso fue que el caballo se desempeñó también en arena aquí. De todas maneras, en los caballos no hay nada escrito. Claro. Si el caballo de repente corre en grama y lo hace bien y es un super caballo en grama, bueno trainer, todo lo que sea bueno, bienvenido. Deseando la verdad que haga su haga prevalecer su dote como campeón, como lo cumplió aquí en el Pueblo Marriconal. Bueno, trainer, ya iniciando su compromiso para este día sábado, en la octava carrera corremos la yegua señora Pilar. ¿Qué opinión le merece usted esta yegua? Bueno, señora Pilar ha venido mejorando en cada carrera. Ella debutó a 21 cuerpos, luego llegó a 11, después llegó a 5 en una carrera de no figuradoras y luego llegó a 4 en el lote normal. Pues quiere decir que con cada carrera esta yegua está evolucionando. Pienso que esta competencia es bastante cómoda para sus medios de acción. Las rivales tienen cada una algo en su contra. Mayon Monti, por ejemplo, es una yegua que la vamos a ver por primera vez en 1500 metros. La otra yegua favorita, Dark Honey, es una yegua bastante delgada, pues de un físico
un poquito inconsistente. Y la otra yegua que va en la carrera, no recuerdo su nombre ahorita, viene mejorando, pero digamos no ha mejorado tanto como señora Pilar, pues. Así que yo creo que tenemos un chance bastante decente para conseguir la victoria en este único compromiso que llevamos el sábado. Vamos a esperar pues que Briceño, el jinete que la ha corrido en sus dos últimas carreras, haga bien las cosas otra vez, tal cual como en sus dos últimas competencias, y podamos conseguir la victoria con esta yegua. Bien, ahí teníamos la entrevista con Carlos Alberto Arteaga, comentándole al Chino y al programa Arena de Campeones lo que va a ser el recorrido que puede hacer My Running Mate en Estados Unidos. Sí, no lo veo descabellado. Hay muchos... ¿Cómo se les puede llamar? Hay muchos comentarios de gente de afuera que el caballo podría tener éxito en carreras de grama. Lamentablemente, en La Rinconada y aquí en Venezuela no tenemos la diversidad de poder correr en arena y poder correr en pista de grama. Yo creo que es un gran caballo. Las carreras de corte selectivo, como lo veníamos comentando tras cámara, cada vez hay menos inscritos. Y bueno, esto viene sucediendo de hace un par de años, que las carreras son poco nutridas, los caballos se concentran en tres establos, la mayoría de los caballos, hacen muy pocas carreras de caballos perdedores y tienen poco crecimiento. Hay dos carreras de perdedores nada más, semanal, tanto dos para machos, dos para yeguas, teniendo 10, 9, 11 de promedio de carreras para un día de carrera, se hace muy complicado llevar los caballos al máximo lote. Y pasan un filtro, que son las carreras de ganadores de 2 y 3, las carreras de 3 y 4, que son carreras que nos damos cuenta, por ejemplo, la yegua Escapiste, una yegua que es ganadora de 2, ha tenido que correr los clásicos contra la yegua madura. Pero es que el mismo caso es Neymar Junior. Neymar Junior ha corrido dos veces en lo que va de año su clásico, su lote. Es correcto. No sé, de verdad que habría que estudiar los entes competentes, estudiar la posibilidad de que, por el tema de lo que es la hípica y de hacer un caballo, que no es nada fácil, estudiar la posibilidad de que si hay 5 inscritos, vamos a correr los 5. Y si acaba uno de los... Se acaban los problemas de las llenaderas de carrera. Relleno, claro. Ahí, la semana pasada tuvimos una carrera que, en lo oficial 9 inscritas, pero terminaron corriendo 3 caballos. Cosa que el pronóstico del señor Jesús Rodríguez estuvo intacto, pues. La exacta. Porque pues. La que llegó tercera llegó fuera de carrera. Es correcto. Venía, o sea, así en finales para la raya, Leo, y la otra venía por la curva. Por donde dice La Rinconada, ya todos lo pueden presenciar, por ahí venía. Entonces, yo creo que es un tema de... más a nivel administrativo, los take-out, las pérdidas del hipódromo. Pero bueno, habrá que buscar una fórmula y tratamos de dar esa idea para que la gente la tome en cuenta. Pero pareciera también que es un tema de caballada, ¿no? No existe la caballada suficiente actualmente en el hipódromo, por lo menos para cubrir las expectativas, claro, de los clásicos en carreras selectivas. Es como dijo Lander en un principio, la mayoría de los emperas se basan a que hay tres entrenadores que son los que se llevan la gran mayoría de los ejemplares. Sí, o sea, y no estamos criticando el trabajo de nadie, de verdad que bien merecido el que tenga gran cantidad de caballos, pero debería haber otra fórmula de que las carreras sean más nutridas. Claro, para complementar lo que dice Leo del clásico, por ejemplo, el Cría Nacional, va Bonifacio, que es ganador de 1. A esta altura del año estamos viendo la calidad de ejemplares que tenemos participando en corte selectivo. No quiero discriminar al ejemplar, ¿no? Pero corriendo Stay With Me, a lo mejor le da otra lucidez. Corriendo el caballo danzante, otra lucidez. Entonces, la calidad está. Lo que no la estamos viendo es calidad junta. Ese es el problema. O sea, no podemos decir ni tapar el sol con un dedo, donde estamos llevando desde hace rato que estamos cumpliendo una programación de acuerdo a los medios de cada caballo. Porque si propietario es propietario, yo quisiera ver correr todo el tiempo
a los caballos uno contra otro los buenos, por lo menos Danzante, Cool Running, Quimani, Supremo. Eso es lo que se pasaba antes, hace 5 o 6 años, donde veíamos un clásico 14 ejemplares o unían otra gatera a lo que es el aparato diario. Yo creo que el último clásico nutrido fue el de King George, si mal no recuerdo. En que fue el mejor, Mayombine, King George. Ya sé cuánto es. Perdón, Mayombine no, My Funny Horse. My Funny Horse. De verdad que sí, pero bueno, es una idea ahí, la dejamos a nuestras redes sociales. No, para y que, es un criterio sano. Y es un criterio sano que aquí nadie está actuando aquí contra todo nadie. Lo que se habla en función del pro del pro. El norte del programa, realmente. Ha sido así si siempre. Alguien quiere que el hipismo, que nuestro hipismo esté en el tope a nivel internacional y compitiendo contra los mejores, somos nosotros. Que de hecho nosotros tuvimos una época en que estuvimos a ese nivel. Claro. Sí. No, yo creo que a nivel de cría, de verdad que los criadores siempre se han esmerado por traer yeguas de papel para nuestro país. Y de verdad que a nivel del Caribe, que es lo que tenemos más fácil de competencia, lo hemos demostrado. Sí. Ganando muchas pruebas selectivas a nivel del Caribe. Sí, pero hemos quedado rezagados en torno a lo que es América del Sur, porque Chile, Argentina. Uruguay, Argentina. Bueno, Argentina tiene la oportunidad de criar 6.500 caballos al año. Bueno, está participando arriba, en el norte, en las mejores competencias. En caballos de participando en grado 1, grado 2. En la Dubái. En la Dubái. O sea, sí, Argentina tiene la... Nosotros quedamos relegados en esa parte. Es la cuna de Sudamérica. A nivel Sudamérica, Argentina es que lleva la... Es verdad que Argentina tiene 3 mercados. Sí, pero es que nosotros hace 10 años traíamos vientres argentinos, uruguayos, chilenos. Antes esa curva, vino en forma esa curva descendente. Viene en forma descendente. Sí. Es correcto. Y sin freno. No, esperamos hay que ponerle los frenos. Esperamos que todo Barranco tiene alguien que lo atae. El comentario que estamos haciendo es para justamente eso, poner los frenos. Claro, claro. Totalmente. Bueno, como lo anticipamos en Arena de Campeones, vamos a presentar el biombo a nombre de Aras Los Amanes Polo and Racing. Pinky, te lo dejo. Agarra el bombo. Bien, vamos a llamar al campeón Emanuel, a mi hijo, que es que como la parte pequeña del programa que nos está acompañando aquí nuevamente para lo que va a ser el biombo de Arena de Campeones. El hipismo joven. El hipismo joven. ¿Cómo le encanta? La semana pasada tuvo la oportunidad de dos regalitos que dio, bueno, se le dio uno. Ahí lo tenemos nuevamente. ¿Y cómo lo dio? Es correcto. Aquí vamos con lo que va a ser el biombo. Hay 10 tiquecitos metidos, como de costumbre. No, 9. Acuérdate que el sábado... Hay 9 tiquecitos, que el sábado nos tocan 9 competencias. La que queda aquí es la carrera de la pizza. Vamos a llamarla así en Arena de Campeones. Adelante, de Leo. Leo, no le da vuelta a mi hermano, por favor. Ya le dieron. Ah, ya le dieron. Muy bien. Gracias, señor Lander. Señor Chino. El Lander vino hoy más decente que la semana pasada, gracias a Dios. Bueno, la decencia dura poco cuando vemos la camisa que se trajo haciendo honor el surfista aquí. El peinado, la camisa. La camisa. Lander, que ya venía decente y el hombre ya empezó, ¿no? No, está bien, no hay problema, hermano. No hay problema. Señor Leonardo, ¿qué carreras le tocaron para pronosticar el día sábado? Cuarta y novena competencia del programa. Señor Jesús. Señor Ochoa, ponche acá, por favor. Primera carrera y sexta carrera. Primera y sexta. Ok, a este servidor le tocaron segunda y séptima. ¿Será muy ¿Y difícil? ¿A usted, Chino?
A mí me tocó en suerte la tercera y la quinta carrera para este día sábado. Tercera y quinta carrera para este día sábado. Y señor Ochoa, aquí queda un papelito que lo voy a destapar porque esta es la carrera de la pizza. Y va a ser, ponche aquí, la carrera de la pizza, octava carrera del programa. Creo que es la quinta válida para el juego del 5 y 6. Sí, señor. Bueno, ya con el sorteo hecho. Repite las especificaciones de cómo ganarse la pizza. Bueno, le repito, las especificaciones para ganarse la... No de cómo comérsela, de cómo ganarla. Para ganarse la pizza, estricto orden oficial, hay que adivinar el que llegue primero y el que llegue quinto. Estricto orden oficial de lo que nos ponen cuando la pantallita dice confirmado, así vamos a ganarnos la pizza. Pizza familiar. Pizza familiar. De su gusto, la que ustedes quieran. Es correcto. Jesús es el encargado de manejar la parte de las redes sociales, que es por donde el público televidente se va a comunicar con nosotros para hacer su escogencia de la información, cómo deben acceder pues, al Twitter de Arena Campeones. Ahí están viendo el insert de Arena Campeones, el Twitter, y están viendo el Facebook. Vamos a hacerlo vía Twitter porque es un poco más rápido. Uh-huh. Mientras ustedes van participando, nosotros vamos a hallar una lista, anotar, y el día de la carrera se va a llevar, se le va a mandar un tweet con el nombre del ganador y puede pasar, si quiere, el mismo sábado o hasta ver la carrera allí si quiere con nosotros, puede reclamar su premio de inmediato, si no, para el Día del Padre. Ya lo hemos aclarado. Y una pregunta, señor Jesús, para que aclare a la gente, en dado de que hayan varias personas que acertaron, vamos ¿cómo a, se va a hacer el sorteo? Se brinda igual el mismo regalo para imagino todos. Imagino que un cuadrillo para cada uno. Vamos a dar, no, vamos a brindar. En ese caso, vamos a tomar hasta tres ganadores. Hasta tres ganadores, tres pizzas familiares, pueden llevársela, comérsela allí. Los primeros tres. No se preocupen que no nos vamos a poner como número de cédula. Para nada. Bueno, vamos a ver una parte, otro de nuestro cambio en los programas, la parte educativa. Nos toca ver una operación de testículo, clínicamente se llama orquiectomía, con el doctor Carlos Larrazábal, para luego volver y pronosticar lo que es las carreras de caballo. Vamos de una vez, Pinky, con la parte de veterinaria y adelante. Tiene un testículo que no alcanzó a desarrollarse como este otro y a descender, ¿verdad? Vamos a tratar de conseguirlo, muchas veces quedan en el anillo, ¿verdad? Otras veces se ponen, son pequeños, pero producen molestia en algunos caballos dependiendo del tamaño, ¿no? Hacemos una incisión cerca del anillo, pequeña, ¿verdad? Y con los dedos desgarramos, que no tengamos hemorragia. Bien, ahí veíamos lo que es la extirpación de un testículo. De muchos ejemplares sufren de este problema. Es complejo en lo que es en la vida de un caballo de carreras. Es muy común. ¿Cuál es la manifestación en carrera de este tipo de problema? ¿Cómo se manifiesta en carrera? Eso viene en un canal inguinal.
cuando el caballo viene en su andar, de repente jala hacia arriba y produce dolor. Entonces, tiene que esperar que esté en total reposo y ahí proceden a hacer la cirugía. Los caballos mejoran muchísimo, de verdad que, bueno, no imagino, imagínense ustedes lo que es correr con un dolor de testículo. Claro. Debe ser inaguantable. Sí, duele caminando y no se corre. Sí, lo irónico del programa es que pasamos este micro, la continuación el día de domingo, y es el día del padre. ¿No? Entonces, correcto. Las mujeres hípicas ya están agarrando. Para que tu mamá se ríe un ratito, qué belleza. ¿No? Bueno, pero con eso, ¿no? No. De verdad es la parte educativa y lo complejo que es llevar a correr un caballo en óptimo estado. Vamos con nuestros pronósticos para la carrera. ¿Quién le tocó la primera carrera del día? A mí. Bueno, empiece usted, hermano. Gracias. Para ir en estricto orden numérico. Claro. Primera carrera. No sin antes recordar las redes sociales del programa, @ Arena de Campeones y por el Facebook Arena de Campeones, donde gentilmente los vamos a atender. Primera carrera del programa, 1300 metros. Me va a correr mi regalo, abriendo. Es Leo Miguel. Pienso que el caballo en su última, ya con un aprendiz de jinete, no se empleó. De hecho, salió desde el vamos. El jockey simplemente lo agarró y se vino donde pudo. Este cambio de monta con Urdaneta, pienso que va a venir a correr detrás de la velocidad, se va a arrimar temprano y va a estar ganando fácilmente la primera competencia. Es mi regalo, Leo Miguel. La otra que me tocó, ya te digo, es la sexta. Tercera válida, carrerita que se las trae. Me voy a quedar mi primer término con, a mi parecer, una de la velocidad de la prueba, que es el 5, Miajadorelki. Yegua que la vengo viendo en semana bastante bien en la cancha. Tuve oportunidad de hablar con Manuel Pérez, gran amigo de este servidor. Y me dijo, te la recomiendo en una fórmula combinada. Puede ser Superfecta, lo que ustedes quieran jugar, jugadas exóticas. No la voy a dejar de dar. No la descuiden. No la descuiden. Esta llegó a mis lunas llenas, Jesús. Fíjate que dos carreras atrás sangró. Le cambiaron el jinete, algún tratamiento, Fabiana Danzer ganó ese día, ella no sangró, se arrimó bastante bien, tengan ojo con ella. Y una en discordia para cerrar la trifecta es Tenderval, una yegua que, si bien es cierto, viene corriendo seguido en lo que dos carreras al mes está haciendo, es una yegua de poco peso físico, pero la monta la recomienda. Creo que este jinete Baliache, para mí, se pierde de vista, va a ser uno de los mejores. Buen aprendiz, va a ser buen profesional y esperemos tenerlo aquí en este patio corriendo y no que recobre fuerza tan rápido el rumor de que se quiere ir del país a correr en el suelo norteamericano. Es correcto. Una nota atípica en esta carrera es una carrera de reclamo y por eso Baliache sale con el peso completo. Por el precio que le ponen al ejemplar. Por el precio que le ponen al ejemplar y ahí no existe el descargo. No existe. No existe handicap. Entonces, libre, eso es efectivo. Eso es correcto. Exacto. Para refrescar en números de lo que di, 3, 4 y 5 en cadenita. Y en la primera carrera, como dije, mi regalo, Leo Miguel, número 4. ¿Y su regalo va a nombre de? A nombre de... ¿De suscripción VIP? De mi suscripción VIP, 0424-136-0465. Jesús, no sé qué. ¿Pero VIP es Very Important People o...? Sí. Ah, ok. Sí. O venga VIP People. Bueno, también. También. Ok. Chino, vamos sin contigo duda, ¿no? Para ver qué carreras te tocaron y qué carreras vas a pronosticar. Creo que quién tocó la segunda carrera. No, me tocó a mí, pero como estoy de moderador, voy a pasar el testigo a otro. Ah, bueno. Gracias por lo que me... Espero no haberlo sorprendido, señor Chino. No, para nada. Usted viene muy adelante del estudio. ¿Usted hermano, tiene algún compromiso hoy? La situación no conlleva que, bueno, no hay jabón, vale, para lavar entonces. Gracias a Dios, la situación. Y vino con esa pinta, es la comodidad, me imagino yo. Hermano. Tiene unos 15 años al salir de aquí. Creo que bueno... Confirmado desde Curazao, de las Islas de las Antillas. ¿Y qué tiene que ver usted con Lady Night, hermano? Me invitaron a salir con una chica por ahí, bueno. Ah, bueno. Mantequilla, pues las chicas no pagan, pues. Claro, bueno, tú sabes. Ajá, así es. Como no, hermano, sigue adelante. Bueno, me tocó la tercera carrera, distancia 1300 metros, para llegar a 4 años ganadora de una carrera de excepción de carrera de reclamo. Aquí se mantuvo una carrera algo un tanto mediocre, porque verdad sí
se ponen a ver que son yeguas que se han ganado una a otra. Pero si yo inclinarme por una, no es otra que la número de la yegua Princesa Mariana, la que monta el aprendiz de moda. Princesa Miranda. Princesa Miranda, disculpa, del trainer Antonio Nino Catanese. Una yegua que se mantuvo, yo siempre la he tenido un alto concepto. Una yegua para mí sobresale en esta carrera. No crea como nuestro chinazo abierto. Por cierto, la semana próxima pasada, con respecto a la piscita, creo que... Sí, hay que pagar. Claro, chico. Entonces, Anubis. En realidad. Modestia aparte. No, lo admito gracias, y... Gracias por lo que me corresponde, amigo. No se ponga bueno, exquisito, yo estoy admitiendo mi derrota. Pero sigo con mi pronóstico, amigo. Entonces, chino, hermano, sí, hermano, no sea grosero. Estamos declarando que usted ganó y vamos a comer la pizza. Pero me den un slide, por lo menos. Claro, vale. Entonces, sin más preámbulos, señores, verá que no le busquen cayeta a Princesa Miranda, porque verá que esta yegua la hemos visto muy bien en cancha y pienso que no es carrera. Póngala con toda confianza bajo mi autoridad, porque verá que la yegua para mí no debería perder. Y la otra carrera que me tocó en suerte fue la quinta carrera, a distancia 1500 metros. Esta sí se mantuvo un tanto parejita. En primer término, vamos a indicar la número uno, la yegua Wonder Lady, la del trainer Aldo Traversa Vitale, que monta el zorrillo, como se le dice en el medio, Jorge Urdaneta. Una yegua que lo viene siendo excepcional, viene corriendo, llegó un segundo. Para mí la carrera que la merita, que la pone a valer, fue la del segundo, que la yegua a Bellallana. Ya como muchos saben, Bellallana ya está incursionando en un lote de arriba, de nuestro gran amigo Eduardo Cali. En segundo término, la número 2, la yegua Abuela Carolina, la que presenta el trainer Abraham Campo de Tulo Basile. Ya que tú una yegua, la verdad que se pierde de vista. Y en tercer término, la número 9, la yegua Miley Ciru, del trainer César Pérez, que monta Joan Rengifo. Entonces, vámonos a mi etiqueta 3, Chucky. La número 1, Wonder Lady. La número 2, Abuela Carolina. Y la número 9, Miley Ciru. Su regalito va a aprovechar de darlo. No, no, ahorita, más adelante, un poquito más adelante. Sí, no, claro, no hay bueno, problema. Hay que estar pendiente siempre con el chinazo abierto. Señor Lobo, su pronóstico para el día sábado. A mí me tocó pronosticar en principio en la cuarta competencia del programa, que es la primera válida para el juego del 5 y 6. Va a correr mi regalo abierto. No es otro que el número 9, Princess Ra. Un ejemplar que reapareció después de un paro de 4 meses aproximadamente en un tiro de 1500 metros, perdiéndose con un callo superior al lote, como lo es el ejemplar Bactoro. Él tiene una carrera en este recorrido de 1300 metros en que fue capaz de ganar hasta casi 9 cuerpos y en un tiempo de 76. Suficiente para ganar muy fácil, mucho más puesto, 15 días más de entrenamiento. Y a pesar de haber reaparecido en 1500 y bajar a los 1300, creo que este caballo no va a ser carrera para este pensionado Ernesto Ochoa a la altura de la primera válida. Sí, va realidad, a ser mi regalo abierto y por supuesto que es un caballo que Ernesto. Por nombre de, cortesía de. Ah, mi suscripción. Ah. A través del 0412-925-6446. Bueno, 0412-925-6446. El segundo pronóstico a la altura de la sexta válida, a mi juicio una carrera un poquito más complicada. Me agrada muchísimo el caballo Andrés Emilio. Creo que este caballo está bajado de lote después de su participación ante All the Six y el caballo Modesto, tan solo 3 cuerpos. Creo que este pensionado de la cuadra de Dani Pimentel tiene todo a su favor en estos 1300 metros para obtener un buen triunfo con un descargo de 4 kilos de aprendiz Valiache. Ya Jesús dijo todo sobre el chance de este aprendiz. Me agrada el caballo Doctor Piña, lo vimos en la sección de videotraqueos. Y un tercero en discordia, el caballo Spartacus, por su última competencia. Buen puesto de pista, 4 kilos de descargo. Creo que con esos 3, pues amarramos el ganador de la última válida, el número 1 Doctor Piña, el número 4 Andrés Emilio, que es el que más me agrada en la carrera, y el número 11 Spartacus. ¿Y usted no le ve chance al caballo Mactub? Sí, pero vamos a dar 3, no podemos dar 4. No, yo pregunto. Así salen, tengo que buscar el kit de la pizza. Así no creamos una polémica. Corroborando con lo que dijo Leo, caballo Príncipe Ra, un caballo que de verdad Ernesto Ochoa lo tiene en alto concepto. Caballo que primero fue, le quitaron los nervios que llegan al casco. Estuvo mucho tiempo parado de la pista, 6-7 meses, si mal no recuerdo. Un caballo que vino corriendo el 24 de enero. Ganó 2 carreras pegaditas.
caballo empezó con un problema de sangramiento, yo creo que ya ha superado. Creo que no es un caballo de este lote y de verdad es como, creo que va a ser una mantequilla, lo creo que es lo más fijo del día sábado. Aparte de todo, va a ser la línea de mi hijo, de Manuel. Y bueno, vamos a ligarla, que es de la casa. Y la del programa. Y vamos a ligarlo, pues. En cuanto a mí, me tocó pronosticar la segunda carrera del día sábado. Esta carrera vamos a hacerla en cortesía de la señora Rita Alves, ya que se están haciendo las gestiones para que la señorita Ariana Carvalho vuelva a Arena de Campeones y ya es fiel seguidora de más que uno de los del staff. En pronóstico, voy a quedarme con el número 5, el caballo Comandante, un caballo que creo que ha corrido con mejores caballos, tiene una buena carrera, del caballo El Testarudo. Y hay un caballo que reaparece, que tuve la oportunidad de verlo esta mañana, verdad que qué caballo tan bello, y el nombre tiene que ver con el caballo, así de lo agresivo que se vio en la pista esta mañana, que es el caballo Matt Cochen. No descuiden a este caballo Matt Cochen, me va a quedar en números, el 5 y el número 7. La otra carrera que me tocó pronosticar fue la séptima carrera del programa. Jesús, ese caballo Matt Cochen fue al aparato ese día, de hecho es el videotraqueo. Sí, ahí tuvimos la oportunidad de verlo. Y brincó como un león, oye. Y gracias por el comentario del anterior. No, hermano, trabajo de hormiguita. Trabajo de hormiguita. Así es. Vamos a la séptima carrera del sábado, que cuarta válida para el juego del 5 y 6. La otra carrera que me toca pronosticar, una carrera de reclamo, yeguas ganadoras hasta dos carreras. Me voy a quedar con la número 1, My Funny Lady. Tiene la baranda ahí cerca, va a correr cerca de la punta. Creo que va a ser difícil que la derroten. Y voy a cerrar mi pronóstico con una yegua de Freddy Petit, Akurima. Una yegua que de corta campaña, de 7 carreras, ha ganado 3 carreras. Me parece que con estas dos amarramos el criterio de lo que es la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Recuerden que la carrera para el sorteo de la pizza es la quinta válida, octava competencia del programa. Repito el procedimiento. Tienen que acertar el primero y el quinto lugar. Okay. Estricto orden oficial de cómo sale en la pantallita que tanta gente le gusta. Confirmado. Confirmado. Para hacerlo oficial. Así es. Por las redes sociales del programa, Arena de Campeones. Hermano, ya va, vamos. Y Arena de Campeones. Dame a mi regalito arroba. Que... Es correcto. Quise dejarlo para... Pues, señor Chino. No hay problema, no, señor Chino. Me molesta. Con la elegancia que lo caracteriza a usted hoy de su regalito. Pero nada, vamos a dar nuestro chinazo abierto para este ya sábado y vamos a cerrar. No es otro de los grandes amigos, doctor Piña. Bueno, amigo al señor Néstor Piña y el señor Luis Piña. Grandes amigos en lo personal de mi persona, valga la redundancia. De verdad que a ellos le dedico nuestro chinazo abierto, doctor Piña. De verdad que nos invitaron para la ceremonia, pero lastimosamente no vamos a poder asistir porque tengo un compromiso familiar. Pero ya en otra oportunidad estaremos asistiendo. Y bueno, nada, vamos a jugar este caballo, doctor Piña, porque el caballo de verdad que se ha visto excelente en cancha y a su propietario les gusta fijo también, Lander. ¿A nombre de? A nombre de mi suscripción personalizada por el 0414-248-8269. Y nuestro Twitter, @ChinoPisoElain. Muy bien, señor Chino. De verdad que ha sido un gran placer poder acompañarlos nuevamente y espero que la información haya sido... Refresca los regalitos. ...de su agrado. Los regalitos... ¿El tuyo? El regalito mío, bueno, yo me comparto criterio con mi hijo Emanuel y con Leonardo. Va a ser el caballo Príncipe Ra. El regalito suyo, Leo señor Jesús, Leo Miguel en la primera carrera. Y la de los acumulados, doctor Piña. Eso acumulado hasta en Curazao, pues. Vamos a despedirnos, de verdad que gracias por estar nuevamente con el mejor programa de hípica, Arena de Campeones. Y nos vamos a despedir con nuestro cuadrito para el día sábado. Ahí tenemos el cuadro, en la primera válida el número 9 en línea. En la segunda válida, el número 2 en línea. En la tercera válida, nos vamos con 4 números, 3, 4, 5 y 7. En la cuarta válida, 1, 6 y 7. En la quinta válida, 1, 3, 5, 8. Y cerramos con una triple fórmula, 1, 4, 5.
Corre, corre, corre y ven a Macaroni. Disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre. Carreras de caballo nacionales e internacionales, con la administración y trato cordial que usted merece. Un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica. Centro Hípico El Rincón de la Colina le abre las puertas a la suerte. Un sitio ameno, alegre y festivo. Gran variedad de apuestas deportivas, hipismo nacional e internacional, remates y vendepaga con la animación estelar del popular Carlos Larry. Atendido por nuestras simpáticas anfitrionas. Amplio restaurante con exquisito menú e importante surtido de bebidas. El mejor ambiente para compartir entre amigos. El Rincón de la Colina, donde su suerte se divierte.